ここは神戸駅からすぐ近くにあります4代目の竹中組長の事務所です。4代目山口組の事務所です。すいません、組長ね、死んでしまいましたけども。ああ、組長どうしますか、これから出とけよ。これからどうするんだ。出とけ言うんだろ。それだけ聞かせてください。ご覧のように全く取り合ってくれません。Tan misteriosos como terribles, los Yakuza son considerados una de las organizaciones criminales más grandes del mundo. Aunque su historia es rica y compleja, para muchas personas se trata de tatuajes y dedos amputados. Esto es lo que descubrieron las autoridades estadounidenses a fines de la década de 1960, cuando se enfrentaron por primera vez a estos matones. Fue en Honolulu, la capital hawaiana. Allí los agentes federales de Estados Unidos ven surgir un nuevo tipo de delincuente cubierto de tatuajes y, en algunos casos, con dedos amputados. No conocían ni el funcionamiento interno de esta pandilla organizada ni la forma en que manejaba sus asuntos. Todo lo que sabían era que esta nueva mafia era inmensa, tanto en el alcance de sus actividades como en el tamaño de su fuerza laboral. Por el momento era inaudito y no pasó mucho tiempo, como pueden imaginar, para preocupar a las autoridades estadounidenses. Recuerden, la década de 1960 había alrededor de 20.000 miembros en las diversas organizaciones de la mafia estadounidense, mientras que al mismo tiempo Japón tenía alrededor de 180.000 yakuzas. Impresionante, ¿no? Sobre todo para un país el doble de pequeño en número de habitantes. Así que no pasó mucho tiempo antes de que Estados Unidos hiciera sonar la alarma. Tenía ante sí un verdadero poder criminal que controlaba actividades tan numerosas como variadas, como el juego, el tráfico de drogas, la venta de armas o incluso el tráfico de seres humanos. Probablemente se esté preguntando qué hicieron las autoridades estadounidenses para luchar contra esta banda criminal. Bueno, trataron de averiguar sobre los Yakuza con la policía japonesa. Desafortunadamente, estos se mostraron reacios a proporcionarles información. ¿Eran los viejos rencores de la posguerra los que aún pensaban en la balanza? Podríamos pensar que sí, pero en realidad la razón era más obvia y bastante diferente. De hecho, los Yakuza y la policía japonesa cooperaban desde hace mucho tiempo. Efectivamente, a diferencia de la mafia estadounidense, los Yakuza eran aceptados en la sociedad y muchos jefes de familia tenían estrechos vínculos con la policía. De hecho, algunas bandas yakuzas no duraron en exhibir el escudo de su sindicato en la puerta de entrada de sus locales. Sí, eso suena un poco loco. Es como si la mafia americana indicara sus escondites con carteles, cuartel general de la mafia. Pero creerlo, esta no será la única sorpresa. Algunos yakuza incluso organizaron conferencias de prensa después de ciertos tiroteos o guerras entre pandillas para hablar sobre la muerte de un civil durante un enfrentamiento o para anunciar el fin de una rivalidad. Creo que lo has entendido. Los yakuza no son como los demás mafiosos. Así que echemos un vistazo a la historia de esta organización, originalmente secreta y ahora conocida por todos. El origen de la Yakuza es bastante incierto, no existe un consenso histórico sobre este tema. En realidad, cuatro teorías opuestas sobre el nacimiento de la Yakuza. Para eso, tenemos que remontarnos al final del Japón feudal, entre los siglos XVII y XIX. El primero es el de Kabukimono, un término que podría traducirse como los locos. El origen del Kabukimono es bastante misterioso. Se dice que son descendientes de los Ronin, samuráis caídos durante el periodo feudal. Los Kabukimono eran conocidos por su excéntrica vestimenta y capilar. Eran considerados matones, bandoleros, marginales, con los que nadie quería relacionarse.
siempre equipados con una espada o una katana, sembraban el terror entre los ciudadanos indefensos al cometer crímenes y fechorías. Aparentemente, los más crueles entre ellos podrían matar a personas inocentes solo para probar una nueva técnica de lucha o para comprobar que su arma estaba afilada. Su banda estaba formada por excéntricos guerreros samuráis al servicio del gobernante militar japonés, el Shogun. Una lealtad inquebrantable que los diferenciaba de otros grupos criminales. Se protegieron mutuamente y formaron un verdadero clan. La probabilidad de que los yakuza sean los dignos herederos del kabukimono es bastante fuerte. Sin embargo, estos últimos reclaman otra paternidad. De hecho, la mayoría de los yakuza se consideran a sí mismos machiyako, o servidores de la ciudad, su segundo origen potencial. Si prestas atención al discurso de los yakuza, notarás que generalmente se describen a sí mismos como los enemigos de los kabukimono, estos sanguinarios samuráis que, en la época feudal, extorsionaban, robaban y mataban a la gente honesta. Al afirmar pertenecer a los machiyako, se consideran defensores de los oprimidos y protectores de la gente común. Excepto que hay un pequeño problema. Un vínculo directo entre la yakuza y el machiyako es, digamos, difícil de establecer. Hay entonces otras dos hipótesis que puedan explicar la aparición de los yakuza en el origen bakuto y el origen tequilla. Empecemos por los bakuto. Jugadores ambulantes que solían organizar partidas de juego en los bares clandestinos del Japón feudal. Algunos afirman que el origen de la palabra yakuza proviene de este grupo de individuos. Fue entre los siglos XVII y XIX cuando los bakuto empezaron a utilizar esta palabra. El término para la peor puntuación que puedes obtener en el juego de cartas japonés Oichokabu. El principio de este juego de cartas es simple. Parten tres cartas a cada jugador. Al final de un juego, los valores de las cartas se suman, y la suma representa la puntuación del jugador. El objetivo del juego es acercarse lo más posible al número 9. Si tienes la desgracia de tener una combinación cuya suma es igual a 20, entonces tienes la peor puntuación del juego. Dicha combinación se obtiene sacando las cartas 8, 9 y 3, pronunciadas respectivamente en japonés, ya que viene de yatsu y que significa 8, ku que significa 9 y za, una deformación de san que significa 3. A partir de entonces la expresión tomó otro significado en boca de los bakuto, quienes la usaban para designar cosas inútiles. Luego se utilizó para designar a los propios jugadores y en particular a los perdedores. Los tequilla estaban especializados en estafas. Eran comerciantes ambulantes organizados en gremios que extorsionaban a los habitantes y viajeros que tenían la desgracia de acercarse demasiado a ellos. El grupo tequilla era conocido por su estricta jerarquía, una jerarquía que, dicho sea de paso, se parece mucho a la de los yakuza en tiempos modernos. Durante el periodo feudal japonés, los yakuza comenzaron a organizarse en familias, como la mafia italiana, con un patrocinador en la parte superior y miembros que se integraron gradualmente en el clan. Lo que los diferencia de la mafia, sin embargo, es esta relación única que han agregado a su estructura y que conocen como Oyabun Kobun, una relación intensamente ligada a la cultura japonesa. El Oyabun siendo el padre, el jefe y el Kobun el niño, el protegido. Este funciona según el siguiente esquema. El Oyabun da consejos, ofrece protección y ayuda y a cambio recibe la lealtad y el apoyo incondicional de su Kobun. En la sociedad japonesa del siglo XVIII, el sistema Oyabun-Kobun a menudo servía de base para la relación entre maestro y aprendiz, entre señor y vasalo, o, en el submundo naciente, entre jefe y su mano derecha. En las primeras bandas yakuza, esta relación se caracterizaba a veces por una devoción fanática del Kobun por su Oyabun. Esto no es el caso, por ejemplo, de los grupos criminales estadounidenses. Los pequeños jefes no dudan en apuñalar por la espalda a los peces gordos para destronarlos. Para que entiendan, la devoción del Kobun por el Oyabun era tal que tuvo que ponerse en primera línea contra las armas y espadas del campo enemigo para mantenerlo con vida, y esto a riesgo de su propia vida.
Si el Oyabun cometía un delito, el Kobun también estaba obligado a tomar la pena e ir a la cárcel en su lugar. Hoy en día, aunque las cosas han cambiado, se mantiene este viejo adagio, todavía tan popular entre los yakuza. Si el jefe dice que un cuervo que pasa es blanco, tienes que estar de acuerdo. Sin embargo, para los humildes Kobun, ascender a las filas de los yakuza podría ser una tarea desalentadora. Por lo general, se le asignaban tareas como pulir dados, limpiar la casa del Oyabun, hacer mandados o incluso cuidar niños. Como hemos visto, el origen de los yakuza sigue siendo incierto. Sin embargo, un hecho comprobable se les pega literalmente en la piel. El tatuaje. Probablemente te estés preguntando por qué esta práctica estaba y sigue estando tan extendida entre los mafiosos japoneses. Para responder a esta pregunta debemos fijarnos en su origen. De hecho, en ese momento, el tatuaje de yakuza era un castigo utilizado por las autoridades japonesas para aislar a los forajidos de la sociedad. Por cada delito cometido, se tatuaba un anillo negro alrededor del brazo del matón, lo que permitía distinguir a los delincuentes de las personas honestas de un vistazo. Sin embargo, existe una tradición más noble de tatuar. Sus notables diseños, considerados por muchos como los más bellos del mundo, datan de hace cientos de años y alrededor del siglo III. A lo largo de los años, los patrones se han vuelto cada vez más complejos, mezclando una sorprendente variedad de dioses famosos, héroes populares, animales y flores. A partir de entonces, al finales del siglo XVII, se popularizó el complejo tatuaje en todo el cuerpo, especialmente entre los jugadores el Bakuto. En ese momento, el proceso del tatuaje era largo y particularmente doloroso. La tinta se insertaba debajo de la piel con herramientas sin motor, como era de esperar. Aunque no lo creas, un tatuaje de espalda completa, desde el cuello hasta el coxis, podría llevar casi 100 horas. Esta complejidad, así como esta forma tan dolorosa de tatuarse, lo convirtieron en algo único. No es de extrañar que estos tatuajes se hicieran populares entre los yakuza, quienes vieron estos símbolos indelebles como una forma de diferenciarse y demostrar su pertenencia. El tatuaje también se percibía como una prueba de fuerza que demostraba su valentía, su robustez y su virilidad. Pero el tatuaje tenía otro propósito más humilde y metafórico. Esta herida autoinfligida representaba una inadaptación a la sociedad. Era una forma visual para que los yakuza expresaran su marginalidad. Hoy en día, muchos yakuza utilizan técnicas de tatuaje más modernas, aunque algunos continúan tatuando con el método ancestral, lo que les otorga mayor respeto dentro del AMPA japonés. Es más, como pequeña anécdota, el tatuaje está tan asociado a los yakuza que las saunas y los baños públicos japoneses, deseosos de proteger a sus clientes, cuelgan carteles que indican prohibido para personas tatuadas. Si los yakuza son reconocibles por sus tatuajes, también lo son por su práctica mucho más llamativa, la amputación de dedos. Para entender esto, primero debemos mirar al origen de las diferentes reglas que rigen a los yakuza y la ceremonia de iniciación que acompaña el ingreso de nuevos miembros a la organización. Una ceremonia oficial entre Oyabun y Kobun se lleva a cabo de la siguiente manera. Se elige un día propicio y asisten todos los miembros de la organización. El arroz, el pescado y la sal se colocan en la alcoba del santuario sintoísta frente al cual se sientan el Oyabun y el Kobun, uno frente al otro. Los miembros que actúan como intermediarios sirven ceremonialmente el pescado y llevan los vasos con sake, que simboliza el vínculo de sangre. Luego se vuelven solemnemente hacia el Kobun y le advierten de sus futuros deberes. Habiendo bebido de la copa del Oyabun y él de la tuya, ahora debes ser leal a la familia y devoto de tu Oyabun. Incluso si tu esposa e hijos mueren de hambre, incluso a costa de tu vida, tu deber ahora es con la familia y el Oyabun. Además de este rito de iniciación, el Tequilla y el Bakuto también han desarrollado un conjunto de reglas que incluyen el respeto al secreto,
y la más estricta obediencia al sistema Oyabun Kobun. Hasta el día de hoy, los yakuza han estado obligados a respetar este código de honor inspirado en el código de caballería japonés, en el que se dice que los ciudadanos inocentes no deben ser atacados, no robarle la esposa de su amigo, no robar del clan, no consumir drogas, respetar y obedecer al líder del clan, estar dispuesto a sacrificar la vida y la libertad por el líder, no hablar con nadie acerca del clan, no revelar los secretos de la organización a la policía y no matar a civiles. Y si el Kobun tuviera la desgracia de romper una de estas reglas, podría ser severamente castigado. De hecho, la cobardía, la desobediencia y la divulgación de secretos eran vistas no solo como actos de traición, sino también como afrentas a la reputación y el honor del clan. Aparte de la muerte, el castigo más grave era la expulsión de las filas. Cuando hubo destierro, el Oyabun notificó a los otros clanes que el miembro ya no era bienvenido en su grupo. De esta manera, se llegó a un acuerdo común y él ya no pudo unirse a ninguna otra pandilla. En cuanto a las faltas graves que no merecían la muerte o la expulsión, existía el yubitsume, una costumbre introducida por el Bakuto de cortar ceremonialmente la articulación superior del dedo meñique. Finalmente, estamos llegando allí. La amputación de los dedos habría tenido el propósito principal de debilitar la mano de la víctima de modo que ya no pudiera agarrar su espada con firmeza. Esta práctica permitió entonces que el Kobun dependiera aún más de la protección de su Oyabun. Cuando había que amputar el Kobun por arrepentimiento, la falange cortada se envolvía en una tela fina y se entregaba solemnemente al Oyabun, quien la aceptaba la mayor parte del tiempo. Y cuando éste residía, se podía realizar otra amputación a nivel de la segunda articulación del mismo dedo o de la articulación superior de otro dedo. El yubitsume solía ser una advertencia antes de la expulsión final del miembro en cuestión, una práctica que luego se extendió a los tequilla y otros grupos criminales. Pero, además de estos hechos remarcables, los Bakuto y los Tequilla también se han dado a conocer por su muy estrecha relación con la policía. De hecho, fueron los primeros criminales japoneses capaces de cooperar con las autoridades. Una cooperación que les ha permitido consolidar y ampliar su influencia. Era entonces el comienzo de una corrupción política que iba a extender a las más altas esferas del gobierno japonés. Bajo el reinado del emperador Meiji a partir de 1868, los japoneses realizaron su primer milagro económico, rompiendo los últimos lazos del feudalismo y transformando rápidamente su país en una potencia industrial. Una prosperidad económica que permitirá a los yakuza expandir mucho más sus actividades. Fue a fines del siglo XIX cuando ciertas organizaciones yakuza comenzaron a pagar sobornos a la policía. Un hábito que se mantendrá por mucho tiempo dentro de la organización criminal. De hecho, en este nuevo Japón más industrial, los yakuza no tenía elección, tenía que modernizarse. Y para eso se decían a sí mismos que tenían que poner un pie en la política. Una tarea no tan obvia, pensaríamos. Bueno, en realidad, no realmente, ya que gánsteres y políticos tenían una cosa en común, su profundo apego al conservadurismo y al nacionalismo. Un hombre entonces simbolizó perfectamente esta unión entre los yakuza y los políticos, Mitsuro Toyama. Un ultranacionalista que, desde muy joven, idolatraba la tradición samurái. Ingresó a la policía cuando tenía poco más de 20 años al participar en uno de los últimos levantamientos de samuráis contra el poder de Meiji, un golpe fallido que le valió una sentencia de prisión de 3 años. De hecho, Toyama odiaba todo lo que representaba la era Meiji: modernización económica, modernización cultural. Todo eso no lo quería. Tras su liberación, se apresuró a unirse a su primer grupo nacionalista y comenzó a reunir seguidores. Algunos de ellos eran yakuzas, que para Toyama era una dura fuerza de combate, utilizada en particular para limitar los conflictos sociales y asesinar a ciertos políticos de izquierda.
Después de esto, Toyama comenzó a hacerse un nombre en su región. Y como un Robin Hood, gana rápidamente una imagen de héroe popular en todo el país. Contó no solo con la aprobación del pueblo, sino también con la de parte de la esfera política japonesa. Sus convicciones políticas cambiarían entonces la historia del país, así como de los yakuza, cuando creó la Genyasha o la Sociedad del Dragón Negro en 1881, una federación nacionalista que será la precursora de sociedades secretas y grupos patrióticos, reuniendo a muchos antiguos Tequilla y Bakuto. A partir de entonces, al finales del siglo XIX, el ultranacionalismo se convirtió en uno de los componentes del panorama político japonés. Un panorama político en el que ahora los yakuza se mimetizan a la perfección gracias a su alianza con los políticos. También fue a principios del siglo XX cuando surgieron muchas bandas yakuza. Una de ellas nació en la ciudad de Kobe, los Yamaguchi-gumi, la familia yakuza más numerosa en la actualidad. Un sindicato yakuza que logró en la década de 1930 expulsar a todos sus rivales y ascender a la cima del bajo mundo japonés. Este ascenso, el Yamaguchi-gumi se lo debe principalmente a su líder Kazuo Taoka, el padrino indiscutible del crimen organizado japonés, conocido por su crueldad y su sentido de la organización. En las décadas de 1930 y 1940 transformó el Yamaguchi-gumi en una poderosa organización criminal con casi 13.000 miembros en 36 de las 47 prefecturas de Japón. Una influencia criminal impresionante, pero los japoneses estaban en ese momento centrados en un hecho mucho más grave: el ataque de Pearl Harbor y su entrada en la guerra contra Estados Unidos. Un conflicto armado que los japoneses vivieron como una terrible humillación. Los millones de soldados que murieron en los campos de batalla, los dos bombardeos atómicos y la invasión soviética habían vencido a Japón, que tuvo que capitular el día 2 de septiembre de 1945. Derrota que significó entonces el comienzo de la ocupación estadounidense en la Tierra del Sol Naciente. Bajo la ocupación, los japoneses carecían de todo, especialmente de comida. Afortunadamente y bastante paradójicamente, hay que admitirlo, los ciudadanos pudieron contar con la ayuda de los yakuza. Con la aparición del mercado negro, estos han permitido a la población japonesa alimentarse lo mejor que puedan. Profundamente apegados a su tierra natal, los yakuza incluso han ido tan lejos como para cambiar sus armas por herramientas para ayudar a reconstruir el país. Una ayuda que permitirá que los yakuza sean mejor aceptados en la sociedad. Los ciudadanos japoneses ahora se sienten endeudados. Sin embargo, a fines de la década de 1940, las fuerzas de ocupación estadounidenses insinuaron que querían eliminar, según ellos, las alimañas yakuza. Un discurso bastante contradictorio cuando sabemos que ayudaron mucho a las bandas japonesas durante la ocupación, especialmente en cuanto al suministro de arroz para el mercado negro. En realidad, durante la ocupación, la política estadounidense fue bastante desastrosa. Las autoridades estadounidenses y principalmente el general MacArthur sabían muy bien que los mafiosos eran los reyes de Japón, pero no hicieron nada para restablecer el orden. De hecho, su prioridad no era los yakuza, sino el posible ascenso del comunismo en la Tierra del Sol Naciente. Y para ello, los estadounidenses vieron en el submundo japonés ultranacionalista un aliado potencial, ya que ellos también se oponían ferozmente al comunismo. Era entonces el comienzo de la Guerra Fría, un periodo que sacaría a la luz otra figura ultranacionalista japonesa: Yoshio Kodama, uno de los hombres más poderosos del Japón de la posguerra y también uno de los que más marcarían la historia de los yakuza. Al igual que Toyama, antes que él, Kodama crea alianzas entre mafiosos y políticos. En 1933 fundó un propio grupo político llamado Sociedad Juvenil Independiente, compañía cuyo objetivo principal era asesinar a ciertos políticos japoneses. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue encarcelado en Tokio y considerado un criminal de guerra de clase A, la categoría más importante de prisioneros.
Cuando fue liberado de prisión el 24 de diciembre de 1948, Kodama se apresuró a utilizar su fortuna, que había adquirido a través de operaciones de contrabando con fines políticos. Reprime los conflictos sociales y persigue a los comunistas de Japón, como pudo hacer el senador McCarthy en Estados Unidos con la famosa cacería de brujas. Y para lograr sus fines, Kodama incluso llegaba a trabajar de la mano de los servicios de la inteligencia estadounidenses, la CIA. El comienzo de una larga cooperación. En las décadas de 1950 y 1960, la CIA financió en secreto a nacionalistas japoneses para luchar contra el comunismo en Asia. Los yakuza, aliados de los políticos de extrema derecha, se benefician indirectamente de esta ayuda. Recuerda que la CIA pagó millones de dólares para apoyar al Partido Liberal Democrático Japonés, la derecha conservadora del país. Así, gracias a la influencia de Kodama, los yakuza jugaron un papel clave en el escenario político japonés de la posguerra. La alianza con políticos ultranacionalistas permite que el bajo mundo fuera más influyente que nunca. Al final, la ocupación estadounidense fue una verdadera bendición para los yakuza, que así pudo desarrollarse políticamente y económicamente en todo el país. Sin embargo, lo mejor estaba por venir. La década de 1950 marcó un periodo de cambios significativos para los japoneses. El país estaba recuperando gradualmente su poder industrial y recuperándose del caos que le había dejado la Segunda Guerra Mundial. Además, el Tratado de Paz de San Francisco, ratificado en abril de 1952, marcó el fin oficial de la ocupación estadounidense de Japón. Liberada de esta carga, la nación japonesa finalmente podría recuperar su soberanía y dedicarse por completo a sus propios intereses. No tardó en recuperarse, ya que en 1968 Japón se convirtió en la tercera economía más grande del mundo. Una reconstrucción flash que no hizo la felicidad de los yakuza. Porque, recuerden, obtuvieron grandes ganancias del mercado negro, pero habiendo vuelto a abundar la comida, se dieron cuenta que este mercado negro desaparecía y que pierden el control que tenían sobre la gente. Los mafiosos japoneses se vieron obligados a dedicarse a otros negocios como la prostitución, los juegos de azar, el entretenimiento y, lo más importante, el tráfico de drogas. Pueda que no lo sepas, pero durante la Segunda Guerra Mundial el ejército japonés, al igual que otros ejércitos durante este conflicto, le dio metanfetamina a sus soldados para que no sintieran miedo ni fatiga en la batalla. Esta droga, producida en grandes cantidades, fue consumida notablemente por los famosos terroristas suicidas, dispuestos a sacrificarse para causar el máximo número de víctimas entre el enemigo. Después de la guerra todavía quedaban grandes existencias y los yakuza, naturalmente, vieron la oportunidad de distribuir esta droga en todo Japón, lo que les permitió prosperar considerablemente. Además de la prostitución, el tráfico de drogas y el entretenimiento, el bajo mundo japonés obviamente continuó con sus otras actividades, incluida la extorsión, que fue, en la década de 1950, una de sus principales fuentes de ingresos. Gracias a sus diversas actividades, las pandillas japonesas se han desarrollado mucho, generando ingresos prodigiosos. Además, fue durante la década de 1950 cuando los yakuza comenzaron a copiar los códigos de los mafiosos estadounidenses. ¿La razón? El surgimiento del cine Hollywood en suelo japonés durante y después de la ocupación. Los mafiosos japoneses ahora visten trajes oscuros, corbatas oscuras, camisas blancas, todo ellos generalmente acompañados de gafas de sol. Y luego, además del estilo de la ropa, algunos líderes de yakuza también cambian el estilo de sus autos, prefiriendo ahora los grandes sedanes estadounidenses. Otro hecho notable: en la década de 1950, el número de bandas yakuza aumentó significativamente.
Para que os hagáis una idea, la Policía Metropolitana de Tokio estimó que en 1958 había unos 70.000 yakuza en Japón. 5 años después, este número subió a 184.000 miembros, más hombres que en todo el ejército japonés en este momento. En los años 60 y 70 prosperarán dos familias yakuzas. El Yamaguchi-gumi, el sindicato yakuza de Kobe, del que ya conoces un poco, y el Inagawa-kai, ubicado en la área de Tokio. Es cierto, todavía no hemos hablado de Tokio, la capital de todos modos. Bueno, en su región dígase que ninguna pandilla ha logrado nunca tener un monopolio. Por último, sí, uno más que los demás, el Inagawa-kai, fundado por un tal Kakuji Inagawa, otro influyente líder yakuza como Kazuo Taoka. Ah, sí, hablando de Taoka, hacia fines de la década de 1950, su influencia comenzó a extenderse por todo el territorio nacional. De hecho, Taoka podía presumir de tener cerca de 10.000 kobun a su sueldo, así como una organización criminal con 343 bandas diferentes. También es durante este periodo que Taoka e Inagawa estaban a punto de declararse la guerra. Sí, porque en cambio los dos líderes yakuza deciden formar una alianza el 24 de octubre de 1972, gracias a un amigo muy cercano de los dos hombres, el mafioso y político Yoshio Kodama, la figura más destacada del crimen organizado japonés en la década de 1960, sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: combinar los bajos fondos y la política, acuerdos que modernizarán aún más las bandas yakuzas. Debes saber que Kodama fue el representante político de algunos de los sindicatos yakuza más grandes del país. Gracias a él, los mafiosos tenían garantizado llegar a la cima del poder político. Kodama tenía políticos en una mano y un ejército de gángsteres a su servicio en la otra. Ciertamente no es exagerado decir que durante los años 60 y 70 fue uno de los hombres más poderosos de Japón. Pero a finales de la década 1970, un suceso puso punto y final a su carrera para siempre. ¿La razón? Los cargos en su contra por evasión de impuestos vinculados a un gran escándalo. Una historia que arranca unos años antes, en 1957 para ser exactos. En este momento, el representante de la famosa firma aeroespacial estadounidense Lockheed en Japón recibió instrucciones de vender aviones de combate al ejército japonés. Para ello, luego se puso en contacto directo con Kodama, quien jugó con sus relaciones políticas para favorecer a la empresa estadounidense. La desventaja de esto: enormes sobornos. El asunto salió a la luz en 1976 y el pueblo japonés se indignó. Para Kodama, el largo descenso a los infiernos estaba a punto de comenzar. En efecto, es juzgado y acusado de haber malversado 6,5 millones de dólares en impuestos sobre la renta entre 1972 y 1975 y de haber obtenido 3,6 millones de dólares en moneda extranjera. A lo largo de su juicio, los manifestantes acudirán a su residencia con la firme intención de hacerle pagar por esta traición. Los partidarios de los grupos ultranacionalistas, que alguna vez fueron grandes admiradores de Kodama, ahora le sugieren que se suicide por haber ensuciado el honor de Japón, en particular animándolo a llevar a cabo el famoso harakiri, un suicidio ritual que consiste en destripar. El fenómeno tomó tal escala que un día un tal Mitsuyasu Maenu, actor de películas X y un partisano ultranacionalista, intentó matar a Kodama estrellándose con un avión en su casa, como un terrorista suicida de la Segunda Guerra Mundial. Desafortunadamente para él, este ataque termina en un fracaso y que no logra su objetivo, y además muere instantáneamente en el proceso. Tras la revelación de este escándalo, el estado de la salud de Yoshio Kodama decae rápidamente y su imperio con él. Kodama declara a los periodistas que recibió un castigo divino después de servir a una compañía aérea estadounidense que mató a tantos japoneses durante la Guerra del Pacífico.
Murió mientras dormía de un derrame cerebral el 17 de enero de 1984 en Tokio, antes del final de su juicio. Este escándalo a gran escala empañará a gran medida la imagen de los yakuza entre los japoneses. Hasta entonces, agradecidos, los japoneses han comenzado a verlos de manera diferente. Desafortunadamente, esta mala publicidad no fue suficiente para reducir el poder del bajo mundo japonés. Kazuo Taoka, el líder del Yamaguchi-gumi de 65 años, sigue siendo tan influyente como siempre, con casi 120.000 yakuza en sus filas. A diferencia de Kodama, él había sabido permanecer en las sombras. Sin embargo, él también caerá de su pedestal. ¿Cómo? A través de la rivalidad de pandillas. Toda esta historia comienza una tarde de julio de 1978. Esa noche, Taoka se sienta en silencio en un club nocturno de Kioto acompañado de 5 guardaespaldas. Cuando de pronto un joven de camisa blanca se levanta de su asiento, saca un calibre 38 y vacía su carga sobre el padrino del inframundo. Luego, el agresor huye en un intento por salvarse, mientras que Taoka es llevado a un Cadillac blindado y escoltado por la policía al hospital más cercano. Golpeado en el cuello, milagrosamente logró salvarse. El atacante de Taoka no era otro que un yakuza de 25 años perteneciente al clan Matsuda-gumi, rival de la familia Yamaguchi-gumi, también activa en el oeste de Japón. Desafortunadamente para él no duró mucho. Lo encuentran unas semanas después asesinado salvajemente en una ladera de una montaña cerca de Kobe. Así, tras este intento de asesinato, se desata una guerra de bandas digna del Chicago de los años 30. Los yakuza se enfrentan en plena luz del día en la calle y nadie, ni siquiera las fuerzas del orden, fueron capaces de detener este caos. Otros 5 yakuza afiliados a Matsuda-gumi serán asesinados en las sangrientas represalias que seguirán. Mientras tanto, Taoka lucha por recuperarse. Sus heridas por los disparos lo habían debilitado considerablemente, obligándolo a retirarse por un tiempo. Fue el principio del fin para el padrino del clan Yamaguchi-gumi. El sindicato Yamaguchi-gumi debía gran parte de su fuerza al liderazgo Taoka. Sin embargo, después de su intento de asesinato ya no fue lo mismo. Cada vez más débil, Taoka ya no tiene control sobre su pandilla y el clan comienza a dividirse, con algunos apoderados que ya luchan por sucederlo. Taoka finalmente murió en julio de 1981. Es un infarto que pone fin a su reinado de 35 años como el sindicato yakuza más poderoso de Japón. En el momento de su muerte, solo el clan Yamaguchi-gumi generaba más de 460 millones de dólares al año. Unos 1.300 yakuza de 200 bandas se reúnen en Kobe para honrar a su difunto padrino. Varios líderes de los yakuza, así como destacados empresarios, asisten al funeral y llegan flores de todo el país. Pero la mayor sorpresa es su esposa, Fumiko Taoka, quien toma las riendas de Yamaguchi-gumi, algo bastante inédito en la historia de los yakuza. El papel de Fumiko era ser temporal para llenar el vacío hasta que pudiera surgir un líder masculino. Este líder masculino originalmente iba a ser Kenichi Yamamoto, fundador de Yamaken-gumi, la rama más grande de Yamaguchi-gumi. Pero desafortunadamente para él, sucumbió a una enfermedad 7 meses después de la muerte de Kazuo Taoka. A partir de entonces, durante un tiempo, casi 12.000 yakuzas del sindicato de crimen más grande de Japón estarán dirigidos por una mujer.
habría que esperar hasta 1984 para que se elija un nuevo padrino de nombre Masahisa Takenaka. En el Japón de la década de 1980, los Yamaguchi-gumi y los Inagawa-kai siguen siendo las dos familias yakuza más destacadas. Bueno, no realmente, ya que hay otro del que aún no hemos hablado, el Sumiyoshi-kai, un sindicato yakuza singular en muchos sentidos, que no contaba con un oyabun, a diferencia de los Yamaguchi-gumi, por ejemplo. En realidad funcionaba de manera bastante diferente. El Sumiyoshi-kai tiene varios líderes, todos iguales entre ellos. El tributo de los kobun pagando a los oyabun es menor, y se otorga mayor autonomía a los miembros de la pandilla en general. Un sistema que funciona muy bien cuando sabemos que a mediados de los 80, el Sumiyoshi-kai generaba más de 276 millones de dólares al año. Pero ahora surge una pregunta: ¿qué estuvo haciendo la policía todo este tiempo? Bueno, como de costumbre, ella estaba cooperando con los mafiosos. De hecho, siempre ha habido una relación única entre la aplicación de la ley y los yakuza, con corrupción generalizada e institucional. Sucedió, por ejemplo, que la policía organizó redadas contra el AMPA. Lo que pasa es que la mayoría de las veces los gángsteres eran liberados después de unos días, a menudo por falta de pruebas. Efectivamente, las bandas eran advertidas antes de cada gran redada policial, lo que les daba tiempo suficiente para huir y esconder los elementos que pudieran incriminarlas antes de la llegada de las autoridades. Sin embargo, los yakuza eran amables porque a veces dejaban armas de fuego para que la policía salvara las apariencias. También había cierta familiaridad entre ellos, y que los mafiosos y la policía generalmente se conocían por su nombre. Además de eso, compartían los mismos valores del conservadurismo y nacionalismo. Un oficial de policía japonés dijo esto: "No todos los yakuza son malvados. Tengo amigos que son yakuza y son gente honorable y caballerosa. Muestran el verdadero espíritu del pueblo japonés". Los mafiosos, por otro lado, respetaban a la policía y entendían su deber de hacer cumplir la ley. Por ejemplo, después de que se cometiera un asesinato, el yakuza culpable iría a la estación de policía más cercana y haría una confesión completa. Una relación entre pandillas y policía compartida por el líder yakuza Kakuji Inagawa, quien diría: "Creemos en la policía japonesa. Si dicen que la pandilla Inagawa es mala, entonces es verdad. No me gusta decir eso demasiado, pero son muy competentes. Es su deber velar por mí. Los respeto. Dales mis saludos". Además, esta complicidad era tal que algunos yakuza podían ayudar a la policía y jugar su papel en la resolución de ciertos conflictos dentro de la sociedad japonesa. Los japoneses, por supuesto, lo sabían, aunque a veces estallaban ciertos escándalos, un poco como en los principios de 1983. En ese momento, la prensa japonesa sacó a la luz un escándalo que vinculaba a la policía con los yakuza. Se dice que algunos policías aceptaron sobornos de hasta 20.000 dólares para hacer la vista gorda ante los delitos cometidos por gángsteres. Una corrupción que realmente no había pasado. Las autoridades, para salvar su imagen, actuaron en consecuencia. ¿Resultados? 124 policías fueron destituidos o sancionados, suficientes oficiales para garantizar la seguridad de una ciudad japonesa de casi 70.000 habitantes en ese momento. Un escándalo que no es nada, sin embargo, comparando con lo que vendrá después. Sí, creo que es hora de hablar de la época más próspera de los yakuza. Finales de los 80. Los últimos años de la década de 1980 fueron sin duda una época maravillosa para Japón. De 1986 a 1990, la economía japonesa experimentó un crecimiento extraordinario, con los valores inmobiliarios y bursátiles por las nubes. En ese momento, Tokio se convierte en la bolsa de valores más grande del mundo, con un valor de bienes inmuebles que supera a la de los Estados Unidos en su conjunto. Como puedes imaginar, este auge económico no se les escapó a los yakuza. Jugadores de corazón, los mafiosos japoneses se lanzaron rápidamente a los mercados inmobiliarios y bursátiles en auge.
comenzaron a invertir mucho y el resultado, cosecharon enormes ganancias a una velocidad enloquecedora. Muchas eran las pandillas entonces que capitalizaban negocios multimillonarios, especialmente en las industrias de la construcción y el entretenimiento. Y por si fuera poco, también aumentan los ingresos ilegales de los yakuza, el juego, la prostitución, el narcotráfico. En definitiva, fue una época bendecida para el AMPA japonés que, gracias a esta burbuja especulativa, amasó decenas de millones de dólares. Pero no podemos evocar esta época próspera sin haber hablado de Susumu Ishii, el nuevo padrino de los yakuza de Tokio, que sucede a Kakuji Inagawa al frente del Inagawa Kai. Susumu Ishii no era un gángster ordinario. En ese momento era el matón más rico de todo Japón y uno de los más ricos del mundo. A diferencia de los otros yakuza que presumían sus tatuajes e intimidaban a los transeúntes, Ishii adoptó un estilo de vida más discreto y elegante. Era un padrino que prefería la fuerza de las palabras a de los puños. Una estrategia que le salió bastante bien cuando sabemos que en 1988 su fortuna superó a los 1.600 millones de dólares. Es simple, todo lo que tocaba este tipo se convertía en oro. Gracias a la burbuja obtuvo ganancias colosales que invirtió a bienes raíces, el mercado de valores y una red enredada de más de una docena de empresas legales en Japón y en el extranjero. También se dice que le habría entregado por razones aún desconocidas 360 mil dólares a Noriega, el dictador panameño de la época conocido por haber amasado una fortuna a través del narcotráfico en la década de los 80. Durante su reinado, el Inagawa Kai se había convertido en el sindicato criminal más grande de Tokio. Ishii tenía a su disposición cerca de 7.500 hombres que incursionaban en el tráfico de drogas, la extorsión, las apuestas y otros cientos de chanchullos. En solo 3 años había logrado elevar a los yakuza a unas alturas que nunca antes habían alcanzado. Pero, ya sabes, todas las burbujas finalmente estallan y la economía japonesa no fue la excepción. La recesión comenzó a los principios de 1990. Fue una de las peores crisis del país. En 40 años, Japón nunca había vivido. Basta decir que las consecuencias fueron terribles para Ishii, el Inagawa Kai y todo el inframundo japonés. De hecho, el imperio de Ishii se había derrumbado y para empeorar las cosas, su salud se había deteriorado gravemente. No es de extrañar que en octubre de 1990 dimitiera como jefe de Inagawa Kai y se retirara oficialmente. Una jubilación que no durará mucho, ya que morirá casi un año después. Entonces, después de 4 años de prosperidad, era hora de que Japón pagara los platos rotos. Los yakuza vieron caer drásticamente sus ingresos y luego se produjo una década de escándalos. Escándalos que habían apuntado peligrosamente al bajo mundo japonés detrás de préstamos dudosos por valor de 288 mil millones de dólares durante la burbuja especulativa. Esta crisis económica fue, en última instancia, un reflejo del fracaso de las fuerzas del orden para contener la influencia de los yakuza que se estaban volviendo cada vez más evidente. Para responder a esta ola de escándalos sin precedentes, altos funcionarios de la policía japonesa habían llegado a la conclusión de que se necesitan medidas más estrictas. Una de estas medidas se tomó el 1 de marzo de 1992, cuando el gobierno japonés aprobó una ley antipandillas. Con esta ley, Japón designó por primera vez a los yakuza como un mal social, con medidas especiales para contenerlos. Pero como puedes imaginar, los yakuza no se quedaron de brazos cruzados. Para hacer frente a esta nueva legislación, que no les convenía en lo más mínimo, organizaron manifestaciones y presentaron varias demandas. Al principio, esta nueva ley pareció tener un gran impacto en los yakuza.
La policía anunció que miles de mafiosos habían cesado sus actividades y que decenas de grupos criminales se habían disuelto siguiendo la ley antipandillas. Pero los hechos anunciados lamentablemente eran muy diferentes a la realidad. De hecho, la ley antipandillas había logrado expulsar a decenas de miles de gángsteres, pero la mayoría de ellos permanecieron leales al inframundo. Simplemente se habían reconvertido en los roles de socios para ser despejados de toda sospecha. Finalmente, estas medidas ayudarán a reducir el número total de yakuzas en 10.000. Sin embargo, su número siempre continuó a ser alto, ya que en 1994 habrá cerca de 80.000 yakuzas, de los cuales casi la mitad ahora estaría designados como asociados. Al final, esta ley solo tuvo el efecto de llevar a los yakuza a la clandestinidad, lo que dificultó aún más la recopilación de información. Algunos líderes de yakuza jurarán entonces por fin a toda cooperación con las autoridades. Esta represión, sin embargo, tuvo otra consecuencia mucho más importante. Los yakuza comenzaron a explorar oportunidades comerciales en el extranjero. Se acabaron las épocas de dinero fácil y los años prósperos de la burbuja. Los yakuza ahora tenían que reestructurarse y recuperar su grandeza. Una tarea nada fácil cuando se sabe que sus ingresos por juegos de azar y extorsión se habían reducido drásticamente. En última instancia, lo que necesitaban los yakuza en ese momento eran nuevos mercados para explotar. Y eso es lo que hicieron a principios de los 90, embarcarse en el tráfico internacional de mujeres. Atrajeron a decenas de miles de mujeres en toda Asia y les prometieron trabajos y dinero legítimos. Por supuesto, esas eran promesas, eran solo promesas. En realidad, estas pobres mujeres fueron drogadas, luego explotadas como esclavas sexuales, forzadas a prostituirse en bordeles japoneses. El tráfico de mujeres era un negocio lucrativo para los yakuza, generando miles de millones de dólares cada año. Pero había otro mercado aún más lucrativo que los yakuza explotaron en el extranjero: el tráfico de drogas. Uno de ellos era la metanfetamina, una sustancia ilegal con la que los mafiosos japoneses ya estaban muy familiarizados. Este último generalmente se producía en el este de Asia. Desde allí los yakuza lo comercializaba internacionalmente y, por lo tanto, obtenía enormes ganancias que contribuía en gran medida a la renovación de su organización. Además de la metanfetamina, los mafiosos japoneses estaban interesados en la heroína, que también era muy rentable. Para esto, fueron al sudeste asiático. Luego estaba la cocaína, otra droga codiciada por los yakuza. De hecho, en la década de 1990, representantes del cartel colombiano de Cali entraron en contacto con la pandilla yakuza más grande, los Yamaguchi Gumi. Juntos habrían conspirado para traer enormes cantidades de cocaína a Japón. El tipo de noticias que da pesadillas a las autoridades criminales internacionales. Por lo tanto, el cartel colombiano habría enviado distribuidores de cocaína por todo Japón, en Tokio, Osaka, Yokohama o incluso Kobe. Los colombianos parecían decididos a demostrar que podían ser tan despiadados en la Tierra del Sol Naciente como lo fueron en casa. Pero, extrañamente, la amenaza de la llegada de esta droga a suelo japonés se mantuvo en la etapa de amenaza. La policía japonesa se había preparado para enfrentar una ventisca de cocaína que nunca sucedió. Los colombianos nunca continuaron con estos acuerdos sin que nadie pudiera explicar por qué. Luego está el trato con la mafia rusa. Aunque menos organizados que los sindicatos del crimen italiano o japonés, los mafiosos rusos demostraron una presencia comercial y una crueldad incomparable. Antiguos agentes de la KGB y de la policía están detrás de muchos de los grupos criminales de Rusia. Este último luego se extendió por todo el mundo y entró en contacto con las organizaciones criminales más grandes del mundo, incluida los yakuza. Rusia y Japón siguieron siendo vecinos distantes, en gran parte debido a la disputa sobre la incautación de las islas del norte de Japón por parte de la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, el comercio entre el lejano oriente ruso y Japón se desarrolló con bastante rapidez. Una fructífera colaboración que permitirá la venta de automóviles y bienes de consumo robados de Japón a Rusia y viceversa por armas y mujeres rusas. Sin embargo, los yakuza más ambiciosos ya habían puesto sus ojos en Estados Unidos tiempo atrás. No es de extrañar que los mafiosos japoneses comenzaron a aparecer en las playas de Hawái y en el propio continente americano. A principios de la década de 1970, los yakuza ya había establecido bases en el país del tío Sam, particularmente en las islas americanas del Pacífico. Por lo tanto, estos se esparcieron por todo el continente, en Los Ángeles, San Francisco o Nueva York. En Nueva York, por ejemplo, la policía local se dio cuenta de la existencia de yakuzas. Sin embargo, ellos no estaban demasiado preocupados por eso y lo hace saber de esta manera. Si hubiera algún tipo de extorsión como la prostitución, las cinco familias ya estarían involucradas. No puedes hacer nada por mucho tiempo en Nueva York sin que la mafia se dé cuenta. En este tipo de negocios no tienes otra opción, tienes que lidiar con ellos. Creo que Nueva York es geográficamente inconveniente para que los yakuza se establezca. Y menos de un año después de esta declaración, adivinen de qué se enteran. La mafia de Nueva York ha decidido colaborar con los yakuza, en particular para organizar juegos de azar clandestinos. Sin embargo, la policía de Nueva York tenía razón en un punto: las cinco familias no querían competidores en su territorio. Entonces, ¿por qué colaborar con los yakuza? Pues porque a los ojos de la mafia estadounidense, los yakuza no eran una amenaza, sino simplemente una forma de expandir su negocio. A partir de entonces, los mafiosos japoneses pudieron formar alianzas con la mafia local, un acuerdo que beneficiará a ambas partes. Así, a finales del siglo XX, los yakuza se establecieron en multitud de países, lo que les permitió desarrollar considerablemente sus actividades a nivel internacional. Finalmente, parecían estar recuperándose de las enormes pérdidas financieras asociadas con el estallido de la burbuja. Sin embargo, al entrar en el segundo milenio, se enfrentarán a problemas nuevos y mucho más insidiosos. Los yakuza se volverán como la mafia americana. En el futuro habrá una mafia nacional japonesa. Una mafia que matará por lucrar. Los yakuza deben respetar y obedecer la moral y las normas, pero esa tradición se está desvaneciendo. Es por la brecha generacional lo que me preocupa. Tantos miedos expresados por Kakuji y Nagawa a principios del siglo XXI. No fue el único en expresar esas preocupaciones. La queja más común entre los jefes del AMPA japonés en la década de 2000 fue que la nueva yakuza ahora era más violenta, menos obediente y más interesada en obtener grandes ganancias que las viejas tradiciones. Tokutaro Takayama, antiguo líder de la banda yakuza de Kioto, le dijo a un reportero: "Hoy no les importa las obligaciones, la tradición, el respeto y la dignidad. Ya no hay reglas". Y no podemos decir que estaba equivocado. De hecho, la yakuza moderna se ha despojado gradualmente del peso de la tradición para parecerse cada vez más al gángster ordinario. El mundo criminal del siglo XXI ya no requiere ideología, caballerosidad o lealtad absoluta. Por lo contrario, esta era parece exigir que los matones sean más engañosos, astutos y sin honor. Como resultado, y por primera vez en su historia, los yakuza comenzaron a actuar solo para ellos mismos y ya no para la pandilla en su conjunto. En última instancia, esto ha cambiado considerablemente la cara del crimen organizado japonés. Una modernización de las bandas yakuza que comenzó entre los escombros de 1945 y continúa hoy. En 1984, la Policía Metropolitana de Tokio, que conoce a la yakuza mejor que nadie, hizo público lo que las pandillas habían estado observando durante varios años. Existe una clara tendencia a la disminución de la solidaridad y la obediencia entre los miembros de la yakuza.
Esto se debe a la jubilación de los líderes de pandillas que envejecen y que mantuvieron una disciplina estricta, así como a los cambios en el temperamento de los pandilleros. Un declive que puede explicarse en particular por la cuestión de la jubilación. Porque sí, en las últimas décadas, cada vez más jóvenes o yabun han llegado al poder y han cambiado poco a poco la estructura de las pandillas. El paso de la yakuza a las altas esferas de las finanzas y su expansión en el extranjero se produjo cuando murieron los últimos grandes jefes, los que habían llegado al poder durante la ocupación. Así, la generación anterior y con ella sus tradiciones ha ido desapareciendo paulatinamente. Sin embargo, los yakuza de la generación más joven no son todos inadecuados. Son simplemente el fruto de otra generación menos receptiva a las viejas costumbres, viendo en ellas solo obstáculos a sus actividades. Menos inclinados a obedecer a sus oyabun. Hoy pocos están dispuestos a dar la vida y a dedicarse a ellos. Además, al igual que la omertá que había caído dentro de la mafia italoamericana, algunos yakuza comenzaron a alzar la voz y denunciar a su jefe, un acto impensable unos años antes. Acumular grandes riquezas o alcanzar el éxito en los negocios se convirtió en el único objetivo de la nueva generación de mafiosos japoneses. Entonces, ¿has visto que los yakuza están lejos de ser pandilleros ordinarios? Presentes desde el Japón feudal, se convirtieron en la clave del poder político del país del siglo XX. A lo largo de su historia, han desempeñado el papel de la oposición honorable de la sociedad japonesa. A veces aceptados, a veces rechazados, a veces criminales y a veces héroes populares. En Occidente, es solo en Sicilia donde podemos afirmar que la mafia tuvo tal escala y aún. A lo largo de las décadas, los japoneses han aprendido a vivir con el inframundo, a veces cediendo a sus demandas para mantener una apariencia de paz social. En el pasado, este método ayudó a asegurar una cierta armonía dentro de la población, pero este contrato social ahora se está rompiendo. Fuertemente debilitados, los yakuza ahora están al borde de la extinción. De hecho, su número ha disminuido drásticamente y cada vez hay menos jóvenes japoneses que se unen a sus filas. Ahora, las autoridades están haciendo todo lo posible para luchar contra sus fechorías e incluso ofrecerles la reinserción en la sociedad. Sí, extraño destino para este grupo criminal que una vez fue el rey de la Tierra del Sol Naciente. El vídeo ahora ha terminado, espero que les haya gustado y aprendido más sobre la yakuza. Si quieres más, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones, me ayudaría mucho. Gracias por tu tiempo, cuídate y hasta pronto.